Hola amigos, bueno, ¿quién de ustedes no le encanta estrenar unos zapatos nuevos? Sí, imaginémonos en la época de Jesús, la gente cómo caminaba con sandalias, algunos descalzos tenían los pies bastante torcidos y con muchos callos en el caminar. Y desde allí pues vemos que del Imperio Romano utilizaban zapatos muy, pero muy sofisticados. Bueno, todos nos gusta tener zapatos, pero hay unos que exageran y tienen más que pares de zapatos. Tienen en su closet o en su casa 6, 7, 8 pares de zapatos. Y ni qué hablar de las mujeres que tienen muchos, que porque le tiene que lucir y ser perfecto con la cartera, con el color de la cartera, el color del vestido, el color de los aretes, tiene que ir con los zapatos. Tiene cantidad de zapatos. Yo a veces les pregunto, ¿cuántos pies tienen ustedes? Porque no necesitan sino un par de zapatos. Bueno, vamos a hablar hoy, mis queridos hermanos, lo que nos dice a nosotros Ruth 478. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ruth 478. Quitarse el zapato o ponerse el zapato era un signo de contrato, así como nosotros decimos que la palabra, cuando damos una palabra, pues se respetaba en la antigüedad, y ese era el contrato, era el sello que se hacía y se respetaba. Hoy tenemos que firmar un papel ante un notario, pues el zapato jugaba un papel muy importante. Imagínense, mis queridos hermanos, cómo un zapato es muy importante. Hay personas que a veces lo primero que le miran a usted ni siquiera son los ojos, ni siquiera son las manos, ni siquiera son los dientes. Hay muchas personas y una gran mayoría, se han hecho muchas encuestas, lo primero que le miran a usted son los zapatos. Y dicen, según los zapatos es su personalidad. Según los zapatos, usted es tacaño, usted es codo, o usted es amplio, o usted es generoso. Según si tiene unos zapatos viejos y siempre lo mismo, rotos, este, mejor dicho, es bastante difícil de ser generoso. Bueno, mis queridos hermanos, recordemos que también con un zapato en el Nuevo Testamento, en la Edad Antigua, era lo que se daba para que una mujer se comprometía con un hombre. Entonces el zapato era el signo de que le entregaba a los suegros para que estos verdaderamente quedaban en sí ya listos. Recordemos que también la Sagrada Escritura nos dice de una forma muy especial, y lo encontramos en el Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pues cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto en busca de las tierras que habían de heredar, la promesa de Dios era esa. O sea que todo lo que pisar le pertenecía a la persona. Ahora, pues lógico que no, todo esto ha cambiado. De manera que el pie simbolizaba posesión sobre la tierra y el zapato era el sello. Así que muy fácil, mis queridos hermanos. Las tierras que recorrían eran con sandalia. Los zapatos se convirtieron en el título móvil de la tierra. Por eso, interesante. Levantamiento del pie, recordemos, se transformó en la ceremonia de quitarse el zapato, como acto simbólico de quitar el pie para entregar el título de la propiedad. Y eso es una parte muy bíblica. Así que los zapatos tienen su personalidad, los zapatos tienen su autoridad, los zapatos indican muchas cosas. Así que, por favor, mis queridos hermanos, recordemos que también el mismo Jesús andaba en sus sandalias. Y le dice Juan el Bautista, yo ni siquiera tengo el derecho de desatarle las sandalias a Jesús. Porque los zapatos, las sandalias, nos dan a nosotros firmeza. Así que tienen un símbolo muy interesante. No lo sabíamos, ¿tú lo sabías? Bueno, que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Recuerda de ajustarse bien los zapatos. También si usted no se amarra bien los zapatos, se puede caer. Que Dios me lo bendiga porque estamos en este púlpito digital. Bendecidos, encendidos, sanados en victoria, mis queridos hermanos. Recuerda que este es el púlpito digital. Y mega giga bendiciones. Alce la mano, suba la mano, arriba las manos, que ahí vienen las bendiciones. Gracias por compartir este video.